Hello, good evening. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Hello, good evening. Good evening, Jenny. Welcome. And good evening, everyone. Welcome to the class. This is almost your last class. So we only have today, and then we have Monday, right? And that's it. We're finished. We are done with those classes. Okay. So, necesito que se conecten más porque necesito darles un anuncio. No puedo darles anuncios. You're not complete here in the class. Vamos a esperar hasta que sean las 8 y 5. 8:05. Vamos a darle tiempo. Are you happy because it's Friday? ¿Están felices porque es viernes? Are you happy? So fun? Yeah. ¿Tienen planes para el weekend? Good evening, teacher. Good evening, Kirna. Welcome to the class. Sí, estamos happy. Yeah. Yo tenía planes de ir a, no sé si conocen, en San Salvador, un bar que se llama Republic. Ah, tenía planes de ir ahí. ¿Cómo es? Iban a estar como una conmemoración o así de Juan Gabriel, pero que creen de que abrir el pie no puedo. So I can. Unlucky me, con entradas compradas y todo. ¿Por dónde queda, Diche? No sé, era la primera vez que me iban a llevar. De cumpleaños me iban a llevar. Carlito sabe dónde queda. Así. Él conoce muchos lugares. Hola, ¿el qué? Hi. Hola, hola. Queda carretera La Reforma, dice. ¿Dónde está? Espérenme. Queda Avenida Las Magnolias, Zona Rosa, San Benito, Calle La Reforma, Boulevard El Hipódromo. Todos esos lugares están cerca. Por pobre. Ya. Entonces es por la Zona Rosa. Yes. Around there. Sí, porque todos los comercios tienen ese nombre, Zona Rosa. Ah, puede ser cerca. Ahí por la Zona Rosa. ¿Cómo dijo que se llama el parque, Tish? Es un bar, se llama Republic Bar. Republic. Republic, bueno, Republic. En el Buen Salvador. Pero ya no voy a poder ir. Tristemente. Tristemente. No, qué tan bonito que se ve. Pero bueno. En otra ocasión será cuando lo pueda disfrutar. Mi pensada es que yo sí puedo ir, you guys. Yo puedo ir. Está sentada ahí, si voy a estar sentada hoy. Pero lo demás se me va a complicar. Todo lo demás se me va a complicar. Por ejemplo, si tengo que ir al baño, ¿cómo voy a ir? Right? O sea, si como ando con muletas y todo eso, no puedo hacer el equilibrio que nos caracteriza, ¿verdad? Ya, no se puede. Entonces, no, ni modo. Por algo pasan las cosas, Tisha. Sí, y no le sugirieron poder ocupar una bota que se llama bota walker o algo así. Una negra que es como que afianza el pie. Pero después del yeso, porque, o sea, se puedo empezar a ponerlo hasta dentro de 3 semanas. Ahorita tengo que andarlo solo chiñado. Ah, ya. Yeah. Porque con esa sí se puede caminar. ¿Verdad? Ajá. Sí. Uh-huh. Sí, pero no. Tengo que detenerlo chineado supuestamente porque es algo un poco serio supuestamente. That's what they say. Que ni modo, para que no me operen, porque ese es mi miedo. Pero para evitar que se levante al baño, puede ponerse pamper y así no es necesario que esté pensando que tenga que ir al baño.
Buena idea también, buena idea también. Gracias, oye, lo voy a pensar. Ella siempre encuentra algo positivo, siempre. Una, es bien práctica. Súper. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Soluciones, soluciones, no problemas, soluciones. Right, yeah. Gracias, pero así me llega la gente a mí, que encuentra soluciones, no problemas. Porque a mí la gente, ¿pero es que tenemos este problema? Pues sí, pero ¿y la solución? Ajá, ¿cuál? Eso, a mí me desespera eso en las personas, no importa si por son dos. Familia, si son alumnos, si son compañeros, es como este problema. Pues sí, pero ajá, ¿qué hacemos? Pues? No tráigame el problema, pero también la solución. Exacto, exacto, pero le dan vuelta. Bueno, ahora tenemos soluciones y problemas también que les voy a explicar más adelante. Pero ahorita vamos a ir con el attendance porque ya le dimos bastante tiempo. Ya, okay, in time. Así que le dimos tiempo. Ok, so let's see here. Su asistencia es... Sí, perfecto. Solo dos clases más. Only two more classes. And that's it. Ok. Ok, so let's go with the attendance. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Dayana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, present. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Jenny Elizabeth Santa María, no, wait. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. No. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. A ver, ya no está. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Irna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arely Castro Alfaro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Yanes. Present. Okay, entonces me faltan. Eliselda. Jamie. Marlene. Marta Lidia. Y Mónica. Vaya, les voy a explicar ya. Y lo que se conecten ahí, pues voy a hacer recordatorio después. Para finalizar módulo tenemos que hacer una encuesta. Pero no la vayan a hacer todavía. Ya la hicieron. A punto voy a hacerla. A punto. A punto. Uf, uf. Es que leí que decía que se tenía que hacer con usted. Exactly, exactly. Ajá. Es que hay muchos errores que se cometen en eso. Entonces... no vayan a hacer esa encuesta por ningún motivo hasta el día, la vamos a hacer el día lunes. Y nos van a dar hasta una hora porque se va a meter un gestor de corporativo y van a estar con nosotros por cualquier. Ajá. Es la misma que nos mandaron al correo, porque yes. Al correo también mandaron una. Yes. Es la misma. Pero solo la vamos a hacer aquí en clase. Yo voy a estar compartiendo pantalla. Si algunos de los datos que se preguntan ahí usted no los maneja. Bueno, aunque ustedes sí manejan la razón social de la empresa, Homie. Porque no importa que trabajen para Farmacia en la Vida o para lo que sea, ¿verdad? Ustedes son Homie. Entonces, esa es la razón social que van a poner ahí. Porque muchos se equivocan en eso. Entonces, hay muchos datos que hay que manejarlos con cuidado. Así que lo vamos a hacer aquí en clases. El otro tema que quería abordar son las notas. Porque ayer estuve viendo y me quedé en shock. Dije, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? Dije yo. So. Ya. Yeah.
Vamos a ver, students, admin, view, gradebook. Les doy hasta el domingo para finalizar. Sunday, no, el lunes ya tiene que estar esa plataforma. Done, like, done, finished, ¿ok? Porque el Monday antes de la clase envío su reporte de notas porque ya lo único que nos faltaría sería la encuesta. Y pues la documentación que ustedes tienen que enviar. Pero para cursar el Monday, por ejemplo, vaya, Carlos ya la completó. Ya lo vi. Bueno, Eli ya menciona Nueva York, igual que Mario. Jamie aparece que la completó, pero en el examen final tiene 65. Si pudiera mejorar esa nota, perfecto. Jenny Elizabeth me parece completa ya. Mario Edgardo, Marlene, ya lo decía ayer también. Y Stephanie casi, solo le falta el examen final. Casi, casi. De ahí los demás, hay unos que les... Hay unos que no les cuento que tienen que terminar desde la sección 2. Así que sería un muy buen, que solo tienen la 1 completa y medio completa. Si no tienen estas notas, no puedo darles el paso del módulo. Así que, please, 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 hasta el domingo. No me vayan a esperar el domingo a las 12 de la noche, ¿verdad? Hasta el domingo tienen porque el lunes a mí ya me van a estar, de hecho a mí mañana me van a estar presionando por sus notas. Ya lo veo, mañana me van a estar diciendo qué pasó, por qué no actualizaron notas, y yo porque no tienen notas todavía. Así que, yes. Por favor. Teacher. A ver, voy con Karen y luego con Hani, ¿ok? Yo ahora las completé no hace mucho, pero no sé si aparecen. Antes de conectarme las hice. Vamos a ver. Karen. Se supone que esto se actualiza en el momento. Oye, ¿y le falta el examen final? Solo eso. Sí, solo eso, pero ahí todo tiene completo. Ok, ahora lo hago entonces. Please. Ok, yo... Hani, discúlpame. Teacher, yo tengo una duda. ¿Cómo saber si uno hace por las tareas si no le falta? Porque yo me metí ahora a la plataforma y me salía nuevamente como que unas tareas no las había realizado. Entonces, ¿cómo saber qué tareas nos hace falta? Y yo me quedé, bueno, y si ya las había hecho, porque me las está pidiendo otra vez. Lijani, fíjese que a nosotros nos pasó con compañeras de call center. Si usted no le da en la parte de abajo enviar, aunque usted la haya hecho, no se la guarda. Entonces, la plataforma usted la va a poner en la tarea que le hace falta. Entonces, ahí ella solita, o sea, usted termina una y le va a aparecer la otra, pero no se puede pasar a la siguiente si la anterior no la hizo. O sea, más que sí, todo, si no le dio enviar. Sí, es correcto, le di a enviar, pero me volví a pedir la plataforma segunda. Y no sé por qué me la volví a pedir. Porque tal vez la nota no era suficiente. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí estoy en la segunda, como dice usted, ¿verdad? Entonces yo complemento. Ajá, esa me la volví a pedir. Le dio aquí submit cuando terminó. Sí, enviar. Ok. Vaya. ¿Is she Rebecca? Yes, she is. Are you Miguel and Ricardo? Is he Tomás? Are we friends? No, we are not. Are you bosses here? Yes, they are. But submit. Vamos a pasar a ver si me lo vuelven a pedir. Mire. Ajá. Entonces tiene que darle, a ver, tiene que darle bien la opción ahí y después darle submit. Okay, aquí asegúrese bien de andarlo dándole submit y cuando haga eso, por ejemplo, vaya, si yo me equivoco en una, ahí tengo 16 de 20. Tengo una incorrecta. ¿Qué puedo hacer yo? Volver a seleccionarla, le doy submit de nuevo y ya me aparecen todas correctas. Por eso tal vez la vuelve a lanzar, porque no tiene una puntuación correcta también. Teniendo los 20 puntos ya, usted va a verificar aquí. Si esto le aparece con un chequecito, es que ya está finalizada la actividad. Si no le aparece con un chequecito, sí, es porque algo hay que revisar. Sí, es que así me aparecía. Es más, para que vea que nos dio, con Andrea la hicimos juntas, porque nos pusimos a hacer las tareas,
y aparecía el chiquito. Entonces, desde una semana hasta ahora, quizás dije que por el tiempo, por no ser constante, otra vez me la pedía y no sé por qué. Entonces, de esa manera, bien extraño, y eso es lo que tenía duda, cómo saber si realmente están completadas, o sea, tal vez si nos dicen, ah, fíjese que esa tarea le hace falta, porque en realidad me volvía a esa plataforma y ya iba por la cuarta, solo me faltaba tarea cuarta y quinta, las dos últimas, pero no sé por qué me regresaba. Sí, aquí me parece que tiene algunos errores en la dos, pero igual, ahí con los que tiene, vámonos. Pero le falta la tarea 4, o sea, la semana 4. Semana 4 le falta. Solo tiene 20% de 100. Así que hay que trabajar todas las tareas de la semana 4. ¿Ok? De ahí le hace falta el examen medio y el examen final. Solo eso le hace falta. Tarea 4. Examen medio y examen final. No. Ok, bueno. Eso okay. Me parece a mí que le hace falta. Thank ahí, you. Ok. ¿Alguien más que quiera saber qué es lo que le hace falta acá? Yo, teacher. Vaya, Andrea, a usted le aparece. Vaya, le aparece, Andrea. Que tiene la sección 1, la tarea, o sea, la semana 1 la tiene, pero al 60%. Así que la va a volver a regresar. Sin importar qué haga, la va a volver a regresar porque necesita trabajar ese porcentaje. ¿Okay? Entonces, la tarea 1, la tarea 3, la tarea 4, básicamente la 2 la tiene completa, la 2 sí. Pero de ahí está 1, 3, 4. En el midterm tiene 55 y tiene que tener 100. Y en el final no lo tiene todavía. Bueno. Okay, gracias. Desde los dispositivos donde están, ¿pueden entrar a la plataforma ustedes? Vaya, voy a hacer algo con las personas que les hace falta. Diana también dice, okay. Las personas que les hace falta al final de la clase conmigo, estoy ahí los 10 minutos, vamos a quedarnos, ustedes se quedan conmigo esos 10 minutos y vamos a desarrollar algunas actividades de la sección 1, 2 y de las que les haga falta para ver si les sigue dando problemas, ¿de acuerdo? Los que le faltan nada más las semanas, los exámenes no, eso vamos a hacerlo individuales. Pero, por ejemplo, Andrea necesita, Eli necesita, solo me ha trabajado la sección 1. Jacqueline. ¿Y yo? ¿Quién es yo? Yo. Ellen. Bueno, pero no, Ellen, creo que usted me aparece. No, pero te lo voy a decir. En un segundito, solo voy uno por uno. No me diga cuánto tengo, solo si necesito. Vaya. Eli necesita quedarse, Andrea también. Ya. Jacqueline, solo le hace falta la 4, el examen final. Hani, solo le hace falta la 4, el examen medio y el examen final, pero el examen medio y el final no lo voy a. No lo voy a tocar. De ahí. Ya voy bien. No sé, ya no se conecta. Marlene ya terminó. Marta Lidia, le falta el examen final. El examen final, que es el más importante, que va a poner a hacer. Marta Idalia. Le falta la sección, una parte de la sección 3, la sección 4. El examen ya lo tiene. Solo le hace falta el final. Sección 4 y el final. Mónica, le hace falta la sección 3, 4 y el final. Y
A Roxana le hacen falta la 2, la 3, la 4, el examen medio y el examen final. Y Ellen, déjame ver dónde está usted. Si no la menciones, pero tal vez lo tiene ya. Ah, no, me parece completa, Ellen. Con 98, pero me parece completa. More questions? No? No more questions? No? Okay. Excellent. Now let's see here. Bye. We're gonna do an activity. Oh, la fecha. Please send me the date to the chat. Please send me the remember that today the date is different. Ya se nos, casi se nos acaba July. Ya no puedo volver a decir eso de la misma manera. Gracias a alguna compañera por ahí. Ok. Uy. Ya no lo vuelve a ver como siempre. Ya. Yeah. Ha sido cambiado el significado. Remember, pero así se ve mejor. Capital letter. Me hizo falta capital letter. Remember, the first letter of the day and the first letter of the month is capital letter. Uy, me mandaron un errorcito por ahí. Remember, it's 22nd. 22nd. Mm-hmm. Okay. Today is Friday, July 22nd, 2022. Friday, July 22nd, 2022. We have a vocabulary practice today. That is the topic. And today is the class number 19. Okay? Number 19. Dígame, Karen. Bueno, yo no voy a poder seguir con el siguiente módulo. Pero estoy con la duda que no sé si nos darían como algún, no sé, como una constancia de que hicimos el primer módulo o algo así. No. Mire, yo tengo entendido que el INSAFORP les entregó un diploma, pero se tarda. Se tarda un ratito en salir ese diploma. Porque ya ven, ellos solo con corporativo no sé ni cuántas clases tienen. Y de ahí tienen un montón de academias más. Se tarda un poquito en salir el diploma porque lo necesita así de urgencia. No, 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 yo solo quería saber si nos iban a dar como algo. Sí, 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 hay diplomas, nada más que si fecha no le puedo dar. Exacto. Ah, ok. Yes. Ok. Yes, pero sí le dan constancia, don't worry, yeah. Ok, let's continue then. Ok, vamos a ir a hacer unas interviews. Esto ya lo saben ustedes, pero vamos a hacerla. So, where she works, or he. So, vamos a preguntarle al classmate, where do you work? What is the address of your workplace? A ver si saben la dirección de su workplace. Direcciones en inglés se dicen, perdón, direcciones en español se dicen en español. O sea, son propios. Calle sí lo puede cambiar por street. Pero no me va a decir, teacher, mire cómo digo el paso del jaguar en inglés. Pues a ver, ¿verdad? Eso es un nombre propio. It's a proper name. Okay. What things or departments are there in your workplace? ¿Y qué cosas o departamentos, o sea, qué departamentos hay en el lugar de trabajo suyo? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, where do you work? Ya saben esa, ¿verdad? Where do you work? Next one. What is the address
y la última que tienen ahí. So, where do you work? What is the address of your workplace? Obviamente, del lugar de trabajo. Esto lo van a empezar a contestar así. I work at home. Y si es alguno en específico, alguna farmacia o algo, lo agregan ahí, ¿verdad? What is the address? The address is, me dicen, the address, la dirección. ¿Y qué cosas o departamentos hay ahí en su workplace? For example, we have the marketing department, the human resources department, the inventory, the pharmacy, the sales clerks, the truck drivers, the CEO, o sea, los CEO son los fundadores de la empresa, los CEO, the management, los gerentes. Yes, just like that. No voy a decir qué departamentos hay. ¿Se comprende el activity? Yes. Ok. Está el baby, me contestó ahí. Mamá, me dijo. Ok, let's see. There we go. ¿Están las invitaciones? ¿No les llegaron las invitaciones? Extraño. A mí no. Vale, voy a mover a la 2, pero no se vaya a unir ahí Marta, ¿ok? Porque la suya es la 3. La voy a mover a la 3 de nuevo. Vale, ahí está la 3. Lo mismo Kirna. Kirna, ¿usted ya se unió? No la dejó unirse. ¿O es el internet? Creo que es el internet. Eli y Jacqueline. Eli, Jacqueline. Kirna, ahí viene. Kirna, no la dejó unirse. No, Li, es no, teacher. Me sacó Zoom. Ah, okay, o sea, ya le di unir y me mandó para afuera. Vaya, voy a intentar, vamos a intentar una vez más, ¿ok? Ok, gracias. Okay. Let's go there.
Hani la sacó. Sí, teacher, que está fallando aquí. Pero ya había logrado entrar, ¿no? Sí, sí. Estaba en la 1, ¿verdad? Estoy con, ajá, con Mario. Ah, okay. Andrea.
Marta. Hello, welcome to the class. ¿Sí me puede escuchar, Marta? Yo usted no. Sí, sí, voy ingresando ahorita. Ah, ok, perfecto. Ahorita regresan sus compañeros de una actividad y vamos a ir a otra después, ¿ok? Bueno. Ok. ¿De qué se está riendo tan efusivamente, Ellen? ¿Quieren que vea la escena? No, yo, bueno, estoy ocupada. Estoy ocupada. Estoy ocupada. Bien efusiva se vio la sonrisa. qué bueno que siempre estén sonriendo. Ok. Ahora sí ya saben quién es el tipo que anda preguntando por todo El Salvador. Wow, 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 ¿qué pasa aquí? No. 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 No, I don't know. Lo llevaron hasta la asamblea legislativa. ¿Qué? Sí. Qué bárbaro el señor. Qué un político. Famoso. Que subió. No, pues, lo llevaron como invitado o lo llevaron porque lo, no sé, porque lo conocieron o qué. Lo invitaron porque en un video él dijo que si conocía uno, un señor, él fue a la fiesta de Santa Ana, entonces le dijo a uno como de los funcionarios que si él conocía al presidente, entonces el tipo le dijo que sí, le dijo, ¿es posible que yo haga un video de wow, 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 qué pasa aquí con el presidente? Le dice, ¿es posible esto? Le dicen, no sé, ¿verdad? Pero a la asamblea sí lo llevaron y ahí anda. Es israelí. La gente le dice, mi visa, le dice, me calle, pero él dice, no soy gringo, porque es israelí. Pero es bien famoso. A lot. Pero bueno, de hecho, se fue para Honduras, porque él es como mochilero, ¿verdad? Se fue para Honduras, pero vaya, se regresó dile. Para El Salvador. No, se regresó para El Salvador, porque la gente aquí lo estaba clamando. Así de vaya, seria es la cosa aquí en El Salvador por él. No, muy viejito, muy peludo él. ¿Verdad? Se ve viejito así todo, borboncito y peludo. Y eso es true. Pero bueno, wow, 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 wow. ¿Qué pasa aquí? Bien, so we're gonna do the challenge que no pudimos finalizar ayer. So, porque ya vieron que sí mejoran tiempos después de practicar. So we're gonna take the time. Vamos a decirlo una vez, vamos a tomar el tiempo. Después vamos a decirlo 5 veces seguidas y a la última tomamos tiempo. ¿Ok? You get the activity. ¿Se entiende? Ahora sí les voy a dar tiempo sí, como completo para que you finish that. Porque ayer no, solo en los primeros tiempos se quedaron. A mejorarlo. Creo que 5 era el récord. I think it was 5, right? 5 seconds? Yeah. Yes. That was it. Ok. Pero van a mejorar sus tiempos. So you're gonna, get better with your times. Okay, let's see. There we go.
Teacher, me volvió a sacar el sistema. Es internet. No la quiere dejar entrar a la sala. Sí, estoy con Mario. Mario, está en la 3, ¿ok? Ahí estamos.
Hello. Su nombre aparece registrado como Galaxy AO3 o A03. Tengo que cambiarlo. Dígame su nombre completo. Mi Algaracia Aguilar. Lo que pasa es que cambié de teléfono. Ah, ok, no le registra el nombre. Ajá, no, no me dio esa opción. Vaya, ahorita. Pero sí se conectó a la sala, ¿verdad? Sí, sí me conecté. Lo que pasa es que me quedó sin carga, entonces me conecté con el otro celular. Jamie Altagracia Aguilar, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Con quién estaba? Con la Kierna. La Liz, perdón. Kierna. Ah, Kierna. Ahorita lo mando. Está en la 1, ahí está. Gracias. Otra vez la vuelve a sacar, Hani.
Sí, es que ahí como está fallando, como del teléfono estoy. Ah, ok, comprendo. Bueno, quizás ya se me están terminando los datos. La señal más, creo yo, la señal, porque si no, no la dejará conectarse. Sí, ¿verdad? Y ya habían terminado, todavía no. Sí, ya estamos terminando. Va, la mando ahorita y ya regresamos, ya casi. Bye, ok.
Okay, welcome back then. Okay, let's see. Andrea, Jacqueline, Jamie, Karen, Kirna, Stephanie. Sus tiempos. Okay. ¿Le doy el de todos, teacher, o una? Sí, si me lo doy el de todos, perfecto. Okay. Ambos tiempos. Sí. Okay. Tiempo inicial. 10:07. ¿De quién está hablando? Andrea. Andrea, bye. Okay. Tiempo time finish. 8:57. Bien, mejoró. You improve, improve. 2 seconds, okay. And Jamie. Ajá. Me quiero ver. 17. Ok. En 14 seconds. Ok, 3 seconds. Good job. 2 times 10:85. ¿Cómo? 85. 85 segundos. 10:85. Ah, 10:85, ok. ¿Quién es esta persona? Jamie. Jamie, ¿y el final? Jamie. Este fue el final. El primero fue de 17:14. Oh, ok, ok. Got it. Y segundo tiempo, 10:85. Ok, ok. Wow, somos una gran mejora. A lot. Ok, continue. Sí. Ok, en Jacqueline, 8:91, seco. Uh-huh. And finish a 57 seconds. Okay. And Karen 7:48 seconds. And mm-hmm. the first. Mm-hmm. And the second 6:90. Okay. Good. ¿Qué más? And I mm-hmm. 7:50. Uh-huh. In the first time, in the second time, 8:29. Okay. Seconds. Okay. And Stephanie. Okay. 8:23. Mm-hmm. And finish 6:37. Okay, good job. Un trabajo para ese fue todo, ¿verdad? It's the best. Okay, congratulations then mm-hmm. to everybody in the first group. Good job, you guys. Excelente. Si los demás no aplauden, envidia de la mala la que corró el corazón. Okay, excellent. Let's go with the next group. Carlos, Eli, Marta, and Roxana. Carlos, Eli, Marta, Roxana. ¿No tienen sus tiempos? Perdón, sí, es que Carlos. Tengo problemas con el internet. Ah, okay. Quiero ver. Va, Italia, el primer round, 19:47. Ok. El segundo, 14:84. Ok. Ellie, el primer round, 8:87. El okay. segundo, 6:19. Ok. Roxanne, el primero, 12:21. El segundo, 9:46. Ok. Marta, el primero, 12:98. Y el segundo, 11:91.
Marta dice que sí, ¿verdad? Ajá, vaya. ¿Esos son todos? Es la otra Marta. ¿Y usted, Carlos? 5.08. ¡Wow! ¡Wow! Good job. Excelente. Aplausos para el segundo grupo. Y denme un aplauso. Excelente. Good job, you guys. Good job. Let's go with the last group then. Diana, Ellen, Hani, Jenny, Mario. Bye. El de Jenny, el tiempo inicial fue de 8.99 y el final de 7.85. Uh-huh. El de Dayana, el inicial fue de 23.75 y el final de 12.79. ¡Wow! ¡Qué mejora! El de Hani, ese fue el mejor. 24.7 y el final 12.35. 12 segundos de diferencia. ¡Wow! El de Mario fue 7.48 y él no lo pudo hacer el final, pero hubiera hecho un 5. Oh, ok. Y el mío es de 8.36 el inicial y el final es de 6.64. Ok, good job. Ya ve cómo lo ayuda a su amiga, ¿verdad? Yeah, you see. Ese es compañerismo. Claramente, sí. Excelente. Ok. Now, guys, tengo algo para ustedes que no sé si va a funcionar. ¿Qué tal andan sus internet ahorita? En teoría, bien. Si no ocupo la cámara, funciona. Sí, muy bien. Es que quiero hacer un jueguito. No sé si lo han jugado. Se llama Kahoot. ¿Han jugado Kahoot? ¿No? Son competitivos. ¿Qué es Kahoot? Bye. Kahoot va a ser un link que les voy a mandar. En ese link van a poner un pin y después van a poner su nombre. Y después vamos a hacer un review del presente simple. Aquí el presente simple de I work every day. You play soccer. O cuando es con tercera persona, she plays soccer. O she doesn't work every day. Entonces vamos a hacer un review de eso y me va a ir dando a mí las calificaciones de ustedes, pero en el momento, en el instante. Y tienen 20 segundos para responder las preguntas. Les voy a mandar el link porque quiero ver si funciona. A ver, no siempre me funciona. Pero esperemos que sí. Bueno, de hecho les voy a mandar el link para que ya se puedan ingresar. Ah, pero no me dijiste. Sí le dije, claro que le dije. Ahorita lo estoy diciendo. Sí le dije ahorita. Secretos increíbles sobre Twitch. Sin secretos increíbles. ¿Qué dijo? Whisky. Whisky. Tequila. Sí, eso dije. Oiga. Rom. Ya. Esta conversación se torna de otra forma. Estamos ya, en horario infantil. Vamos a ver. Modo clásico. Ya les voy a mandar el link. Ahorita se los envío. Vaya, aquí no van a tener que poner código. Solo de una vez entran y les voy a pedir su nombre. A ver, tienen que estar en la pantalla, aquí en la de ustedes, no en la de Zoom, porque en Zoom no les va a cargar. O sea, denle clic y de ahí donde los mande, desde ahí van a trabajar. Vaya, ponen su nombre. Y a mí me van a ir apareciendo en la pantalla quienes vayan entrando. Es como un juego de ir eligiendo respuestas. Vaya, me pareció Andrea, Ellen, Carlos, Liselda, Marta. Las caricaturas de los niños estamos viendo, ¿verdad? Pum, pam, 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 pam. Tin, 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 tin. Ah, miren, ahí están ustedes. Tengo a 12 participants y somos 16. Faltan 3. I'm still missing 3. So, ahí donde está el link donde les mandé, solo van a poner su nombre. Pero quiero ver si les deja mostrar preguntas. Sí, aquí está. Ahí en el dispositivo les van a aparecer las preguntas a ustedes. Desde el link. No vayan a estar en Zoom queriendo darle clic porque no les va a servir. Tiene que ser desde el link. Se salió una persona.
faltan cuatro. I'm missing four. Four students, four participants. Sí, ahí en el link. Solo entra el link. Literalmente, solo pegue el link. Solo le dele clic. Pone su nombre. Qué raro que no le cargue. Vaya, entonces si no le carga, se queda a un poco más de las mitad y no pasa. Tal vez el internet, Jacqueline. Porque si le intenta. Porque estaba con el wifi de la casa, lo voy a pasar ahorita a mis datos, a ver si es eso. Permítame, voy a ver. Ok. Así que ya solo usted me falta. Aquí voy a descubrir quiénes son competitivos. Ahorita solo nos aparece, ves tu nombre en la pantalla. Sí. Nada más. Sí, abajo. No, ahorita no importa. Ya va a empezar. Cuando yo le diga que empezamos, estamos esperando a Jacqueline. Ahí está, vámonos. Cuenta la velocidad con que responden. Ay, me va a dar algo. ¿Cómo que? ¿Por qué le pusieron cook? Es he. ¿Se acuerdan de las reglas de la tercera persona? He cooks. Ajá. Era la prueba, teacher. Ah, ok. La prueba, ok. Let's go. Ahí vamos con la otra. Ready. Buxos. Si va con I, you, we, they, ¿cómo sería el negativo? Auxiliar ma perpo. Uf, bueno, la mayoría. Almost. Es don't. El que me pusieron, don't runs, no, ¿verdad? No, nada que ver. Y el otro, doesn't run, no, solo es con tercera persona eso. ¡Wow! Cambió la tabla. Aquí me va enseñando sus notas. Tercera persona. Uf, hueso, bien. Pregunta, auxiliar. Bien. Do. ¡Wow! Acaban de bajar alguno ahí del trono. Ya Stephanie sacó a alguien. En la tabla tengo Eli, Karen, Mario, Marta, Stephanie. Dice, which is a signal. ¿Cuál de estas palabras le da señal que estamos hablando del presente simple? ¿Cuál de estas palabras les indica que estamos hablando del presente simple? Eso dice ahí. No se vayan a confundir.
Uy. El presente simple lo utilizamos para acciones rutinarias, ¿verdad? Now es un presente continuo. Uy. Tengo en la lista, subió Jacqueline. Ok. She, negativo. ¿Cuál es el negativo para she? Y si ya lleva el auxiliar eso, ¿para qué? Ay, le estoy dando yo la respuesta. Es doesn't. Uy, van peleando. Acaba de sacar Stephanie a Marta. Auxiliar, pregunta. Uy, es ella, estás. Fanny dice que acaba de subir 4 lugares. ¿Ah? ¿Auxiliar para ti? No, ah, no, no es auxiliar, es en la forma del verbo to be, sorry. Como es negativo. Y mire, dice not, es not. Uy, es que aquí los últimos se lo van peleando, el número 5. Number 5, you're fighting for it. ¿Cuál no es una señal de presente simple? ¿Cuál no es una señal de presente simple? Véanla bien. Hechos reales o acciones rutinarias. Híjole, siento que se va a equivocar. Y never puede ser un presente simple, como una negación. Y creo que alguien me lo preguntó en una clase, de hecho, que me dijo, ¿cómo yo diría yo no nunca? No sé qué cosa. Yo le dije, negamos con never. Pues así. Y aquí last. Last es último. Nada que ver. Uy, Dios, cambiaron los puestos bien random. Bueno, la última. You go. Let's go. Ah, ¿cuál es la regla específica para esa palabrita? Esa palabrita dice, cuando hay una consonant y está la Y, ¿qué sucede? Uf. Let's go. Vaya, regresen todos a Zoom. Come back here to Zoom. Everybody to Zoom. Regresen todos a la llamada de Zoom, please. Ay, no, vaya. Ya me había reprobado. Siento que fracasé. No, 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 eso era un juego, era un juego, era un juego. No es que vaya a hacer su nota. Vamos a ver entonces. Aquí está la tabla. ¡Wow! Oh. Y tenemos a Stephanie en quinto. ¡Wow! Ok, ok. Yes. Dice 48% correcto. ¿Qué preguntas les costaron? Ajá, esta. La del presente, que era. Que era presente. Yeah. Yeah. It's true. Bueno, vamos a hacer uno. Esta era una prueba para el que vamos a hacer de there is y there are. Vamos a hacer uno de there is y there are, pero después. Right now, vamos a ir a otra actividad. ¿Pero qué tal? ¿Sí les gustó? You like it?
Sí. Yes. Okay. Yes. Ok, vamos a hacer eso entonces de nuevo. Pero ahorita vamos a ir al book. Ni modo, we have to go to the book. Ok, vamos a ubicarnos. We're going to go to page number 43. And here in page 43, we have two profiles. We have Mr. Paz and we have Mrs. Aguilar. So, dice, basados en lo que dice la información de sus lugares de trabajo, como there is and there are, si no saben algunos significados, los buscan, ¿verdad? Ahí en el diccionario. ¿En qué lugares trabajan? Tienen que adivinar en qué lugares trabajan cada uno de ellos dos, basados en la información que van a leer. Tomen un screenshot de la información, ¿ok? And then vamos a ir a hacer la actividad. Vamos a leerla, vamos a identificar las palabras que no conocemos y vamos a decir dónde trabajan, where do they work, basados en la información. Let me see. Dios mío, teacher, eso estuvo de infarto. Me tenía la adrenalina a mí. Me iba a dar algo. Eso es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno. Yes, that's the good thing, yeah. Ya va a ver el otro, el que vamos a hacer de there is y there are. No, si no, no participo. Que no, okay. Participo. No sea así, no sea así. Que no es nota, ¿no? Ya se le escucho hasta nervioso, oh my God. Vamos ahí.
Hello. Bueno, mire, vamos a hacer una cosita rápido para que nos beneficie. Voy a desarrollar las tareas. Bueno, check the homeworks. Para quienes les faltan. Así que ahí, entonces si tienen que corregir algo. Denme un segundo. Vaya, la tarea 1, o sea, ya la hicimos, ¿verdad? Is not an assembler. Aquí era ahora mechanic. Y aquí es Tina and I are. Vaya, les queda con 20 puntos. La tarea 2. Es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Are you? Bye. Ahora sí, vamos a... Bueno, creo que en la sección 1 están bien. Me voy a pasar a la sección 2. And then go to section 2. Ahí si tienen dudas, ahorita las vamos a ir resolviendo. At sleep I night. ¿Cómo es aquí lo correcto? I sleep at night. Ok. ¿En esta cuál es lo correcto? He works in a factory. Okay. ¿Y en esta? You go to the cinema. You go to the cinema. Dame un segundito, esperemos un ratito. Sorry. Okay. Portuguese cheese doesn't. ¿Cómo aquí? She doesn't speak Portuguese. She doesn't. Oops, sorry. Acá. We don't use computer. Teacher, faltan dos puntos. Sí. Ah, okay. No listamos bien. Por eso a mí me salía mal siempre eso. Ajá, tal vez alguien le dio problema a eso y está la solución. Ahí está la siguiente. 7. Do you like music? Yes. I do. Does Sara know English? No. She doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes. We do. Does Roberto work in a bank? No. No, he doesn't. He doesn't. Laura and Sally study in do Laura and Sally study in the morning? Yes. They do. They do. Y ahí estamos, todo fine. Siguiente tarea.
Ah, qué estrés. What do you do in the morning? Come en el almuerzo, take a shower, ¿verdad? I go to the park. In the morning. In the morning. Do you go to work every day? Yes, I do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. I take the bus. Yes, ahí estamos. All of them correct. Okay. Vamos aquí. He. ¿Qué es lo primero que hace? Wakes up. Then he. Takes a shower. He. He. Brushes. Y por último, he. Shaves. Se rasura. Ok, ahí lo tenemos. Wakes up, takes a shower, brushes his teeth, and shaves. Go to work. I usually, esa no puede ser porque tiene S, esa tiene ING, drive to work. I always, esta tiene sujeto y esta sujeto, entonces por ende me queda esta. I always check my emails. But I don't always, ¿cuál sería de todas? Reply to them immediately. At 12:30. Have lunch, correct. You see, ahí lo tenemos ya. Y eso es la sección 2. Vale, el examen, sí, no. ¿Quieren que les dé la sección 3 o la sección 4? No me van a dar respuesta, les doy la 3 entonces. ¿Ya? ¿Ya? Yes. Okay. Yes. I get a newspaper. Me están dando un lugar, por lo tanto es where, de lugar. What? How? Con la siguiente. Ay, aquí hay que ordenarlas. Ok. Vamos entonces. ¿Cómo sería esta? Where do you go? Dame un segundito, rapidito, ya ven. Sorry about that, ya estoy acá. Se me estaba quemando la sopa. Okay, let's continue.
What es primero, primero. Ajá. What do you do? Ay, espero que lo vean. Where vas primero? Where luego el auxiliar. Das. Das. John. Come from. Cuatro. Where do you play tennis? Cuidado con el copyright, porfa, si tienen música de fondo. How do they get to work? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Let's go with this one. What time is it? It's 10:04. It's 8:15. Creo que it's 8:15. What time does the class start? It starts at 6, porque es at, ¿verdad? What time do you arrive to work? At about 8:30, porque o'clock es en punto, entonces no tiene sentido poner o'clock. What time does the academy close? Usually around 8 p.m., ahí está la respuesta. What time do you go to bed? At about 10:45. Ahí está. ¿Las tienen? Okay, vamos a la siguiente. The class is at, porque es hora. She left London, es fecha específica, por lo tanto es on. I had a party in my birthday, on my birthday. Ayúdeme con esta. On my birthday. Vaya, regresamos. I graduated from university año. She got married, mes. Ajá. ¿Dónde estamos equivocados? ¿Dónde estamos equivocados? Uy, September. ¿On September? Está equivocado acá. Pero bueno, ya saben que la última tienen que poner on. Pero es in. Siguiente. She serves food. ¿Dónde es el lugar? Es un restaurant. They build houses. Es una construction site. She teaches English. Obviously, is a school. She plays instrument. Obviously, is concert hall. They love animals. Is veterinarian. Me voy a pasar lista y you can go. A ver, solo voy a confirmar quiénes no estaban. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Sí se conectó, ¿verdad? Sí, sí estaba conectada porque tocó conmigo en un grupo.
Ok, Jamie Altagracia también, ¿verdad? Yes, Marlene Arely Alfaro no se conectó. Marta Lidia. Sí. Yes. Aquí estoy. Ok. Mónica Lisset. No se conectó, ¿verdad? I think she didn't. Ok, ahí está confirmada ya la asistencia. Bueno, ya solo les queda hacer la sección 4 y los dos exámenes, ¿ok? Yep. Ok, I will see you guys. Nos vemos de nuevo on Monday. Y ahí vamos a hacer la encuesta, así que no la vayan a hacer antes, please, ¿ok? Solo trabajen en la... Bye-bye, have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye.